¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Yo soy David Luna y esto es Reportero Industrial Mexicano. Hoy vamos a hablar de innovación y tecnologías y para eso nos acompaña, como siempre, Maciel Muñoz, nuestra experta en vigilancia tecnológica. Maciel, ¿cómo estás? Hola David, ¿qué tal? Me da gusto saludarte. Te cuento que esta semana destacan un par de cosas muy interesantes en innovación. En primer lugar, la cinta transportadora Lightcomber Platform, que fue presentada por la empresa Interroll. Esta plataforma de transporte plug and play permite aumentar de manera importante la productividad en fabricación, en celdas de producción y en estaciones de montaje y embalaje. Además, ofrece una eficiencia superior al 85% de lo que conocemos actualmente, por lo que promete bajos costos en el consumo de energía. Actualmente está disponible solamente en Europa, pero esperamos que próximamente lo esté en Asia y en América. Importante la capacidad de carga, ¿no? ¿Qué capacidad de carga tienen estas líneas de transporte de productos? Así es, esta solución está diseñada para transportar cajas o bolsas de hasta 50 kilos. Otra innovación importante son los colectores de polvo y humo con 99.99% de eficiencia que fueron presentados por la empresa Acción para el Control Ambiental. Están disponibles en versiones para silo, cajonera y tolva y cuentan con cartuchos SFC que brindan una eficiencia de casi 100% en partículas superiores a 0.5 micras. Además, incluyen un manómetro digital que ayuda a economizar el aire comprimido y el consumo de potencia. Oye, pues sobre todo muy importante el ahorro de energía hoy en día. Y bueno, este tipo de equipos por su naturaleza deben tener un estricto cumplimiento de normas, ¿no? Sobre todo las normas mexicanas y normas internacionales, ¿no? Así es, estos equipos cumplen con la normatividad mexicana, pero aún más importante, cumplen con la ISO 9000 y 14000 sobre los sistemas de gestión de la calidad. Perfecto. Oye, pues por un lado manejo de materiales, por un lado todo el control del ambiente, de la filtración de humos, muy útil para las plantas de manufactura en general, sobre todo en este último caso, las donde se manejan mucho procesos que generan gases, ¿no? Oye, Maciel, muchísimas gracias y pues bueno, espero que pronto nos traigas más productos y más novedades. Gracias a ti, nos vemos en la próxima. We'll be right back.